Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas. Muchos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y le prenden velas blancas y descansan en paz. Siempre en el barrio hablamos de ustedes para nunca olvidar. Que pasa el bandido, se nace y siempre vivo hay que jugar. Que pasa el bandido, se nace y siempre vivo hay que jugar. Que pasa el bandido, se nace. ¿Cómo está, corillo de leyendas, guerreros, bandidos TV? Hoy les hablaré de la leyenda de Río Piedra, Pito Paz. Comenzó en la calle en el año 1997, cuando la policía arrestó a su padrastro, Kike el Mister. En el 1999, Pito Paz cae preso y sale a principios de los 2000. Pito Paz tuvo la idea de crear la ONU, Organización Narcotraficantes Unidos, junto a Coco Blin Blin de Torres Sabanas y Angelo Millones de Barbosa en Bayamón, y así crear la paz en diferentes caseríos. Pito Paz era amigo íntimo de Héctor el Fader, también saliendo su personaje en la película de Héctor Conocerás la Verdad. El enano interpretaba el personaje de Pito Paz. Pito Durango, como también se le conocía, era el líder de los X-Men de Monteatillo. Cuando Pito cayó preso en la federal, le dejó el negocio a Omisán. Al salir de la cárcel, quería todo lo suyo otra vez para atrás. Pero ya era demasiado tarde. Omisán tenía mucho poder y no quería devolver ninguno de los puntos a Pito. Y para quedarse con todo, le dio de baja y se quedó con todo el control del negocio de MH. En la calle se comentaba que mientras Pito estuvo preso, hacía comentarios que cuando saliera, él iba a poner el control y el orden en Monteatillo. Y al salir de preso, lo madrugaron. Tras la caída de Pito Paz, su frase favorita se inmortalizó: cría cuervo y te sacarán los ojos. A través de la caída de Pito Paz se crea la Rompe ONU. En el velorio de Pito Paz se formó un tiroteo. Chuchucuplan, chuplan, chucuchuplacu, placu. Pito Paz en poco tiempo fue considerado una leyenda del bandidaje de las calles de Puerto Rico. Y esta fue la pequeña historia de quien era Pito Paz. Si te gustó el contenido, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones rápido. Dale me gusta, comenta y comparte el link. Esto fue Leyendas, Guerreros, Bandidos TV. Bendiciones para todos. Amor y paz.